Don Tomás, el viejo Trotamundos era todo un personaje nacional. Fue poblano y recorrió más de 300 municipios en México. Su objetivo era que la ciudadanía dejara de tirar basura en las calles. Antes había respeto de todo, oiga usted. Yo vivo en la colonia Azcárate. En esa colonia, cuando yo vivía de chamaco, no había una calle pavimentada. Pero aún así pasaba un inspector, señor. Si el frente de su casa sigue con polocotes tirados, milpa tirada, los animales que pasaban del rastro, que hacen lo suyo, en fin. Si paso está igual, multa. Ahora nuestras autoridades nos han dejado hacer lo que queramos. Nuestras ciudades son cada vez más grandes, más modernas, más bonitas, pero desgraciadamente más desordenadas y más sucias. Por más de una década realizó viajes por México, los cuales fueron respaldados por su familia. Lo que yo haga, bien o mal, ya es usted. Nunca me han dicho, no lo hagas papá o por qué lo haces. No, siempre, cuídate papá, nos dicen que te orillas mucho a los carros y esas cosas, pero algún reproche, hasta ahorita, no. El viejo Trotamundos formó parte del ejército y a sus 95 años con su pancarta amarilla continuaba su misión de hacer a México un lugar más limpio. Mega Noticias Puebla.